este sector de Vía Dulce. Es una de las varias quebradas que tenemos en este sector. Aquí vemos que producto de la... que se botó escombro en la parte alta aquí de la quebrada, todos los sedimentos llegaron acá. Incluso las rocas grandes se encuentran hasta la parte baja de la cuenca. Esto impactando en la... en el recurso suelo de esta quebradita y cambiando, alterando todo lo que tiene que ver con la, la hierba, todo lo que crece, lo que mantiene al final el suelo vivo. De hecho, si uno observa, empieza, hay montones de rocas de estas de... Escote. Que vienen bajando ya desde, lo, desde la parte alta. ¿Se sabe qué empresa fue esto? No lo sabemos. Pero esto es construcción, esto es de cemento, sí, de casa, pues, sí. De construcción, no, este calle. Es de calle, mira. Es calle, mira. En esos pedazos de... sería una casa súper... ¿Crees que son renovación de pavimento? Ven a ver, sí. Aquí las quebradas. ¿Con tu impuesto se financia esto? Sí. Está lleno arriba. Ahora después cuando somos en la puya, ¿ya? Se va a ver donde todo el sector que está con escombro, que aquí no se alcanza a ver. Es ahí arriba. Que ahora como está verde también, no sé, está tapado. Y antes no estaba esto, antes yo venía y era así, pues. Era todo el fondo que era así. Y todo esto está lleno, pues. Si te fijáis, subió el nivel. Sí. Este que va el río y el agua y se quedó cimentándose. Está lleno de roca del... Ahora tenemos que encontrar aquí también son sacos con tierra.